Niquelada. Niquelada, Ramón. Otros 30 años puede pasar. Salió buena esta. No sé si puede... No, no me estoy tocando el micro, ¿no? No, no sé si empezar así. Así. Con esta música que nos ha buscado Virtu. Y nuestra jefa de sonido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, noches, buenas tinieblas. Buenas tardes, hoy noches. Vamos a dedicar una parte del programa y nos acompaña aquí... El conde Drácula que ha salido hace un... No, no, no. Lo de las gafas de Ramón era por otro. ¡Ahí está! Estoy aquí. No, señores, no. Era por otro... Era por otro tema. Era, las gafas de sol eran por otro asunto. No, sale mi imagen esto como... Ahora. Es que estabas transparente. Claro, hasta claro, que no te ponen el filtro de vampirismo, no acabas de salir. Bueno, vamos a hablar de Drácula. Ni más ni menos que la película que se llamó Drácula de Bram Stoker, pero en realidad es de Coppola, porque era el director. Porque fue una de las películas más taquilleras del año 92. Una película interesante. Y hemos pedido a Carlos Tabernero. A mí me aburrió muchísimo, la verdad. Y había leído la novela y la película no la soporté. Bueno, vamos a hablar de todo eso. Pero vamos a hablar en plató y con gente que sabe. Ah, no vale. Como nosotros. Pues que... ya me voy yo. Claro, y luego ya la vuelves a ver y vemos a ver. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a Que 30 años no es nada, a la máquina del recuerdo, de imágenes que se grabaron con esta cámara que están ustedes viendo. No sé si exactamente esta, sí. Pero desde luego el mismo modelo. Una Betacan SP, como la copa de un pino, que bueno, pues... Que pesa el equivalente a la copa de un pino y que, bueno, pues está en buen estado de uso y que forma parte del museo de la 8. Venga, nos dice Ramón, vamos con las imágenes, vamos allá. Ahí está. Mientras, ¿qué se grababa con esta cámara, con este camarón? Pues se grababa el inicio de la ciudad que hoy conocemos. A ver si sabrías decirme qué es eso. Yo creo que eso es la Aldehuela. Eso es un jubilado viendo las obras, que es un clásico de todo momento, pero efectivamente... Es la Aldehuela. La Aldehuela. La ciudad deportiva de la Aldehuela de los Guzmanes, que es su nombre. Todo previo pues, a ese campo de rugby en el que creo que te has jugado más de una vez. Ese campo que alguien tuvo en aquel momento la buena idea de rellenar con escombro. Sí, y todavía sigue saliendo. Que todavía se sigue pagando esas circunstancias. Y previo a la, bueno, pues a la construcción del velódromo, de la pista cubierta, ¿no? Mejor dicho. De lo que iba a ser el velódromo y acabó siendo la pista cubierta, que es una instalación... verdaderamente un lujo para la ciudad. Bueno, pues había que esperar todavía un poco. En el año 92 así estaban las cosas, así que, bueno, con lo que van las obras y lo complicadas que son algunas veces, sí. ni tan mal estamos. Porque fíjate que la ciudad tiene, pues, desde el tiempo de los betones en el Cerro de San Vicente hasta hoy, pues más de 2000 y pico años, y no ha habido tiempo de asfaltar algunas calles. Es que es complicado, tampoco es fácil. Claro, es que hay que buscar el alquitrán, la máquina, que esté de, tu cuñado que no está esté de vacaciones, claro, el señor. Exacto, que no me ha venido el del recambio. Bueno, pues así, unas cosas por otras, llegábamos al año 92 con una parte significativa. Bueno, esto es también el efecto del paso del tiempo sobre las cintas. Oye, pues es bonito, ¿eh? Sobre las cintas Betacam. Y es que se va perdiendo. ¿Eso es Garrido? Eso es Garrido. Esa es la parte que hoy conocemos, bueno, pues eso debe ser alrededor de la Plaza de Barcelona, avenida de los Cipreses, y ahí estamos viendo, pues parece que es un reportaje de estos de callejeros. Del barrio de las 3.000 viviendas. Sí. Callejeros 3.000 viviendas. Esto es, Calzada de Medina, Paseo de la Estación. Lo que hemos mejorado en poco tiempo, ¿eh? Sí, es que parece, por todo, ¿eh? Las imágenes estas costumbristas, los coches, el parque móvil de la ciudad, desde luego, mira... 4 latas, 127, fíjate. Algún R5, bueno, eso será un 133, a ver, este señor que nos abre la puerta para que veamos... Yo creo que está intentando, pero no tiene la llave. No sé si está abriendo la puerta con llave o con palanqueta, que sería era una... Sería Ramón, seguramente. Era una moda que en ese momento se llevaba mucho. Y una superficie bastante importante del barrio de Garrido, cuando esta tele llegó aquí... Y estaba sin urbanizar, ¿eh? La verdad es que esta calle en concreto, que no recuerdo ahora mismo su nombre, siempre ha tenido ese problema porque eran unas calles que creo que eran privadas, inicialmente, era una especie de urbanización. Pero esta imagen de los niños jugando en la calle... Con el perro corriendo, con un perro, pues eso, callejero, con esos unos buenos barros, que es lo que han curtido a los jugadores de verdad. Seguro que estos niños todos...
pues han acabado jugando división. En primera división, porque es que no hay punto de comparación. Así que, así las cosas, en este barrio Garrido, que tenía, bueno, ahí vemos la estación, claro, la estación, lo que es hoy Vialia, pues no existía ni estaba en proyecto. Este barrio Garrido, pues recibió como una auténtica fiesta la llegada, lo vamos a ver enseguida, de, bueno, pues el primer gran centro comercial que hubo en la ciudad. Antes de Merca 80. Claro, claro. Es que antes de todos los centros comerciales que ahora conocemos, sobre todo en ese espacio de Capuchinos, en Carvajosa, en Santa Marta, pues no había centros comerciales. Mira. La famosa cultura de los mall, ¿no? De los mall estadounidenses, bueno, pues también llegó a Salamanca, a comienzos de los años 90, y esto era el Merca 80, que obviamente pues es un acontecimiento impresionante. Mira, que te gusta a ti... El queso, ¿eh? El queso, 940 pesetas el kilo. ¿Cómo está la cosa? Bueno, no, no barato no estaba, ¿eh? Hombre, es que era el pastor. Claro, eso sí. Era un queso. Bueno, de esto ya no queda nada. Luego ha sido bastantes cosas. Ese espacio, supermercado... Muchas cosas. Muchas cosas. Sala de juegos, sí, cine... Sí, cine también ha habido. Sí. Bueno, oficialmente, originariamente, este fue, yo creo... Que alguien nos corrija luego si quiere, pero yo creo que fue el primer centro comercial como tal. Yo creo que sí. Que hubo en la, no sé si... Que hubo en la ciudad. Bueno, ese niño que descubrió que esos carros también servían para echarse una cabezadita mientras tu madre hacía la compra. La bueno, organiza también, 940 pesetas kilo. Bueno, ahí vemos la inflación. Estaba caro, ¿eh? Estaba caro. Bueno, en las colas, esas luces, esas bombillas, esos faroles así redondos, como nos hablan... de ese gusto ochentero, y bueno, lo que decimos, esos carritos que tanto valían para comprar y echar los productos como para que el niño se echara una siesta y dejara a la madre tranquilita. ¿Sabes otra cosa que valía también para echarse la siesta? Sí, un político. Un político, el salón de plenos del Ayuntamiento de Salamanca. Vamos a ver lo mal que lo pasaba uno de nuestros políticos que había sido ya alcalde de la ciudad en ese momento en el que presidía. Ahí está Jesús Málaga, alcalde, Julián Lanzarote, que luego sería alcalde también, pues portavoz de la oposición del Partido Popular, y don Fernando Fernández de Trogoniz. Mira que es difícil dormir con esa voz de Lanzarote, que es difícil que te quedes dormido. Es una dormido. Voz rotunda, honda, es una voz ahí y hablando con mucha... ¡Uy! De ahí se despertó. Seguro que es cuando habló de dinero, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues ahí está esa imagen tan curiosa que hemos encontrado. No menos curiosa que la que van a ver, porque lo venimos diciendo, estamos recordando hace 30 años, el tiempo pasa para todos. Ojo. Pero claro, cuando hablamos de una persona que ha adquirido cierta notoriedad, ver cómo era hace 30 años es muy llamativo. En aquel momento, la ciudad pues estaba estrenando la Declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, como quien dice, en el año 92, era una declaración muy reciente, solo unos años anteriores, en el año 88, si no recuerdo mal. Y bueno, pues empezaba un poquito, todavía no existía eso de las ciudades patrimoniales. ¿Saben quién es? Sí, sí, esa sería la pregunta. ¿Quién es ese señor que era alcalde de Ávila? Don Ángel Acebes. Ángel Acebes. Mira, aprovechamos para ver esta imagen también, de que toldos, fue una parte del recuerdo. Ahí están, los toldos. Dos filas, hay que recuperar los toldos. Dos filas de terrazas, ¿eh? Y él con el Colegio de San Vicente en el cerro del mismo nombre, donde hoy está el yacimiento más importante de la ciudad, el Palacio de Congresos, que ya lo vimos inaugurado, y ahí tenemos a los alcaldes de Segovia, de Salamanca y de Ávila, Ángel Acebes, hablando de cosas de alcaldes de ciudades patrimonio. Sí, claro. Pues, oye, pues... Los semáforos... De siempre, de... ¿dónde pones tú los semáforos? Joder, tengo goteras en la catedral, a ver qué hago... Tal... Me ha salido una muralla... Aquí. Claro, me ha salido una muralla, ¿qué hacemos con el tráfico? La Casa de las Muertes... La Casa de las Muertes, que ya venía necesitando una pequeña reforma, igual que ahora. Y aquí tenemos esta curiosa convivencia que había entre tráfico y personas y terrazas en la Rúa. El caso es que por H y por B... Solo han quedado las terrazas. La verdad es que en la Rúa sigue siendo difícil caminar y disfrutar de esa calle. Y la Casa de las Conchas en obras. Porque esto ya no nos adelantamos, porque estas obras también traerían tela, sí, y complicación. Bueno, prácticamente se rehizo la Casa de las Conchas de arriba abajo. Hoy, afortunadamente, es una biblioteca, pues un centro cultural importantísimo en la ciudad, y el monumento está, pues, en perfecto estado de revista.
Sí, así sí. que lo podemos disfrutar. Pero ya hemos visto que el tráfico siempre ha sido, incluso hoy, ¿no? Que seguimos ahí con la carga de descarga a cuestas, sí. un problema de convivencia en la ciudad. Vamos a ver imágenes de... Y eso que no había patinetes eléctricos. Y eso que no había patinetes eléctricos, que están ahora muy de actualidad. Vamos a recordar, porque uno de los argumentos es ese, es que el comercio del centro de la ciudad necesita que haya tráfico. Esto, ¿sí? Esto es un argumento que hoy suena raro, pero... Necesitan coches para vender más camisetas. Claro, necesitan que la gente pueda aparcar claro, en la puerta, en este caso de esa droguería también emblematiquísima. Este, bueno, no ha cerrado ya. Está, sí. Está cerrado, lo que sí. no ha cerrado es los almacenes Sara, que hemos visto en la primera imagen. Uh-huh. Que justo esa curva de Correhuela, que hoy es, bueno, hay que andarse con ojo, sí. supuestamente está cerrada, eso da al tráfico, la cuchillería sigue, H bicicletas... Yo creo que también, no, no sé. Yo creo que ya no. La cuchillería está un poco más abajo. La cuchillería o sigue... Está un poco más abajo. Mira. El parquímetro. El parquímetro. Todo ahí sí, habían espabilado ahí. Yo de estas tiendas, la verdad... Yo de estas sí me acuerdo. No había recuerdo. Perrillos y gatos a la puerta. Sí, claro, al ser clínica veterinaria, bueno, esta sí, esto ya estamos un poquito más abajo, decimos, estamos en ese 1400. Tránsito de Correhuela. Ah, estaba la cosa, está el gente. Indagala, fíjate. Exacto, y lo que era el supermercado Díaz. Lo que era antes, o sea, de que llegara China, Salamanca. Cadena hotelera 100%. Bueno, pues de esos comercios pues, forman parte del paisaje urbano, nada más... propio para sentirte de un lugar que ir a comprar un comercio de toda la vida, ¿no? Ah. Desgraciadamente algunos se han perdido y bueno, pues efectivamente es un sector en continua reconversión. Como decíamos, las calles esas tan transitadas, ese eje de Correhuela, las subidas de la Gran Vía u otras, como la que vamos a ver ahora, que también Camarito, que está aquí con nosotros, Camarito. Nos ha grabado. Lo hacemos porque esto era un reportaje sobre los taxis, también vemos el parque... Estaba nuevo el taxi. ¿Eh? Está tan nuevo como la cinta, ¿eh? Sí. Porque eso se llama drop, uf. Lo que acabamos de ver. Y a veces en el archivo hay un poquito de imagen en medio de dropes. Caja Salamanca. Lo que no ha cambiado es el teléfono, ¿eh? El teléfono no, claro. El teléfono sigue siendo... El número, el teléfono sí habrá cambiado, claro. El número al que llamar sí ha cambiado. Pues esta calle... Claro, es que está peatonalísima ahora. Claro, está peatonalísima. Que viene de Santa Eulalia. Ahí de Aquiri, que le van a dar la vuelta. Pero y ahora gira hacia la calle Toro, que bueno, esa era la dirección prohibida, ahora gira hacia la calle Toro, que ahora pues no se ve, hay unas jardineras ahí. ¿Eso qué es? ¿Un bar? Eso ahora mismo... ¿O un hotel? No, ahora mismo es una tienda de joyería. Ya, ¿qué era? Ah, era. Pues era un bar, sí. Mira, había otro teléfono alternativo. Servicio especial. Había taxis verdaderamente... con solera, ¿eh? Sí, el de ese señor que iba con un traje vestido sí. de diferentes colores, que era de pues la sierra. Si no está activo, poco le falta, o ha sido no hace mucho. Pues esa era la ciudad con mucha más presencia del coche en el centro, pero también una ciudad que poco a poco empezaba su reconversión hacia lo cultural. Y bueno, y parte de culpa del paisaje urbano, decíamos, hablamos de los coches, que nos vamos librando de ellos poco a poco, hablamos de los comercios y hablamos también de las estatuas, ¿eh? Porque hemos aprovechado que, bueno, pues alguien en aquel año 92 dijo, vamos a hacer un recorrido hacer por las estatuas de Agustín Casillas que hay en la ciudad. Y qué curioso, esta es la parte de la Plaza de España que hoy está completamente cambiada. Claro que sí. Ahí ese kiosco permanece, que es el testigo, y todo lo demás de esto, esta especie de isletita que había. Es más pequeñita. Ese edificio que hay en el fondo, todo eso ha desaparecido. Ahí había un sitio que se comía un caldo fabuloso, lo recuerdo, un caldo de jamón que era exquisito. Y este es Agustín Casillas, bueno, pues uno de nuestros más insignes autores. Ahora aquí tenemos a la Dánae, que esta era la antigua Plaza de la Constitución, que veíamos antes, veíamos la semana pasada en la protesta de los funcionarios. La protesta de los funcionarios. No, esa es Dania, perdón. Y creo que ahora está, no sé si está exactamente, bueno, una serie de imágenes muy parecidas, hay alguna que se ha colocado allí, otra que está en la Medilla. Bueno, tenemos a Tirso de Molina, que ahí, mira. Sin nariz. Sin nariz. Desnarizado. Claro, esto, aprovechamos esta circunstancia para reivindicar. Esto era la familia, que si no recuerdo mal, no es de Agustín Casillas, pero bueno, se hizo aquí, se metió esta así, en la Medilla. Que mucha gente piensa que como la plaza se llama de San Marcos,
Pues este señor será San Marcos, vamos, no, es Tirso de Molina. Claro. Es Tirso de Molina que estudió en Salamanca. San Marcos tenía nariz. Vamos a acabar y así ya aprovechamos para hablar de, para entroncar, porque nuestro invitado de hoy tiene mucho conocimiento también sobre nuestro siguiente tema. ¿Sabes qué estaba pasando en el año 92? Aparte de que algunas esculturas de Casillas necesitaban una manita, un arreglo. Pues que había una crisis institucional tremenda en la Unión Deportiva Salamanca. No me lo creo. Y algo que no recuerda mucha gente es que en ese momento Mariano Rodríguez Sánchez, que en paz descanse, era el presidente. No era Juan José Hidalgo, que era el máximo accionista, pero de estas veces que iba, venía, no se aguantó más. Había dejado la presidencia del Consejo de Administración. Ese era el equipo. Entonces, tenía el detalle de patrocinar al equipo, pero es muy reconocible. Medina, Handry, pero había dejado a Mariano Rodríguez. ¿Qué pasa a Mariano Rodríguez? Que lo tenía, decía de él en estas imágenes, denuncia continuamente al chantaje de ahora te apoyo, ahora no te apoyo, y deja, así no se puede gobernar. Nos vamos a un concurso de acreedores y aquí que sea lo que tenga que ser. Porque en ese momento, que era noviembre del año 92, llevaba la plantilla 3 meses sin cobrar las nóminas. En fin, entre unas cosas y otras, pues ya sabemos. Entre todos la mataron y ella sola se murió. Y la Unión Deportiva Salamanca, pues, que ya llevaba dando muchos tumbos de mala manera, algunos años ya vemos, pues, Mariano Rodríguez no fue capaz de arreglarlo. Juan José Hidalgo tampoco, ni con el Salamanca, ni con el SAC. ¿Eso sería con el Sporting de Gijón o qué? ¿Eso sería el Sporting o el Atlético de Madrid? No sé. No creo. Sí. Y esas porterías del Mántico, ¿eh? Oh, ¡qué maravilla! Eso... ¡Qué olor a fútbol nos viene! Y qué golazo. ¡Qué golazo! Alonia. Bueno, pues este recuerdo. Vamos a dar paso, si te parece, a nuestro invitado de hoy. Voy a quitar esto. Que sabe de... Voy a quitar esto. Vampiros. Voy a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo ahí como testigo silencioso del devenir. Y, por favor, que entre el señor Carlos Tabernero. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a dar la primera primicia de la tarde, Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas. He de entonar mi acumpa. Llevo llamándole todos los programas y todo el de balcón a balcón Carlos Martín Tabernero y resulta que es Carlos Tabernero Martín. Yo pensé se había hecho lo interesante poniendo primero el apellido más exótico y claro, no. Su padre cada vez que tal, ya está el Paco este, así Paco. Que perdón. Pero el orden no altera el producto tampoco. Perdón, Carlos Tabernero Martín. Vamos a también tener un recuerdo. Yo es que a tu madre, claro, como la aprecio tanto, pues... De todas formas, te vamos a rotular Carlos M. Tabernero para... para confundir. Bueno, en fin, cosas de la vida. Qué pena el Salamanca, ¿verdad, Carlos? Tú pues que sí, has seguido pues sí. La verdad es que parece que se repite con bucle, el tiempo. Que el tema de los clubes de fútbol o de baloncesto, porque hay que recordar también lo que sucedió con el CBS, claro, que tengan problemas económicos, de impagos, de venta, de no, de... Sí, luego es Mariano, la historia de nunca acabar en esta Mariano ciudad. Rodríguez efectivamente dijo, venga, pues me CBS, ¿no? El CBS sí. y para adelante. Bueno, en realidad hoy vamos a hablar de otros vampiros, no de los directivos del fútbol, sino del vampiro por excelencia, que es Drácula. Y lo vamos a hacer porque en el año 92, Víctor era muy pequeño. Yo no me acuerdo de nada. Tú no te acuerdas Carlos de nada. Menos que yo, bueno. una de las... Exactamente, la séptima película más taquillera, que lo estoy mirando ayer, fue Drácula de Bram Stoker, que es el nombre comercial que se le puso a lo que ya decía yo en la presentación, que en realidad deberíamos decir Drácula de Coppola. Eso que es. Fue la versión cinematográfica. Que mucha gente pensaba que Bram Stoker era el director claro, de claro, la película. Decir, Drácula, de Drácula de Bram Stoker, pues no, era de Francis Ford Coppola. Era de Francis Ford Coppola, que se metió en un fregado importante. Sí, una película que iba a ser en su momento para la televisión, que nada tenía que ver con Coppola, pero fíjate las cosas del cine y de lo que es la vida, ¿no? Siempre al final todo con Coppola vuelve al Padrino. Había querido a Winona Ryder para hacer el Padrino 3, pero como ella estaba muy cansada, en ese momento estaba en pleno auge, tuvo al final que dejar ese papel, que interpretó Sofía Coppola con toda la polémica que aquello tuvo. Pero a los 2 años le cayó este papel a Winona Ryder y dijo, yo creo que esto para la televisión no, yo creo que esto mejor que venga Francis y que lo dirija como alguien que sabe. Y de hecho lo que hizo fue que gracias a esta película, y al Padrino 3 que había hecho 2 años antes, pues pudo reflotar su productora. Ahora bien, problemas hubo mil y uno todos con los del mundo, todos los actores y
y los problemas que originó precisamente este gran actor, pero no menos polémica figura, que es la de Gary Oldman. Gary Oldman, que tiene aquí un papel verdaderamente difícil. Por empezar, por algún lado, yo creo que Drácula es la figura más icónica, seguramente, de la literatura de misterio. Pocas seguramente hayan, bueno, pues marcado tanto, secuelas, el imaginario colectivo, tan importante como poco leída, porque la novela de Bram Stoker, ya que hablamos de Drácula de Bram Stoker, para empezar, seguramente mucha gente no sabe que es un epistolario, que es una carta escrita en forma, efectivamente, de carta, o sea, una novela escrita en forma de carta, una novela de una estructura muy compleja, tan apasionante como compleja, que cuesta mucho llevar al cine. Y, sí. Y es verdad que, aunque las adaptaciones enseguida, bueno, con Lee y demás, encontraron ese icono del vampiro que saca los colmillos y no sé qué, luego lo que es la novela es muy difícil de adaptar, y esto se topó con muchas de esas dificultades. Sí, sí, sí. Coppola lo que quiso fue pasar de las adaptaciones que se habían hecho ya en el imaginario de Hollywood y que iban más encaminadas hacia la película de terror, hacia lo que era la novela, que no dejaba de ser una historia romántica, ¿no? Y romántica en todos los sentidos. Tiene un toque hasta post-byroniano, ¿no? De ese siglo XIX victoriano y británico. Pero claro, cuando tú quieres, como bien decías, pasar cartas a la acción, al cine, pues tuvo que hacer una historia de recomposición que al final no pudo ser tan fidedigno como a él le hubiese gustado a la historia. Al final surge una película que tiene tantos enemigos como amigos. Al arzobispo Cañizares llegando a tomar posesión de y la verdad es que precisamente se volvió icónica por eso, ¿no? Tiene muchos detractores, hay que decirlo. Drácula para muchos es de las peores películas de Coppola. Para mí. Tiene mucha gente que le encanta por todo lo fidedigno que intentó ser y sobre todo por imágenes icónicas y escenas auténticamente bárbaras de cine. Y luego pues por este Gary Oldman en su primera versión de Gary Oldman disfrazado de, que es en lo que se convirtió su carrera durante muchos años. Es un hombre que se ha disfrazado mucho, no siempre muy bien, pero en esta ocasión la verdad es que bueno, era inquietante y es verdad que es verdad y fue que uno icónica. De los Oscar que se llevó precisamente. Bueno, los dos de los tres que se llevó, dos fueron el maquillaje y el vestuario. Sí, ahí precisamente bueno. Por esa peculiaridad que tiene. Luego es verdad que la película, igual que tiene muchas escenas icónicas, tiene algunas partes que son, dejémoslo ahí, prescindibles o que quizá hacen que la historia larga, se desmonte. Se hace larga un poco, es verdad que te pierdes dos o tres veces y nunca lo he conseguido con esta peli. Sí, porque es verdad que luego además no sobrevive a su propio inicio. Es una película que está muy bien contada de inicio, pero a partir de más o menos la historia de cuando van a por el conde Drácula y demás, se convierte en una historia de aventuras demasiado caótica. Es difícil de seguir, efectivamente, el desenlace, con esos saltos en el espacio, en el tiempo, en fin, bueno, es un verdadero caos. Y lo que, no en concreto esta escena londinense, pero muchas veces hablamos del tratamiento más puramente cinematográfico, Carlos, de las imágenes. En alguna ocasión hemos contado pues cómo en Taxi Driver, por ejemplo, Scorsese reduce la saturación para evitar ¿no? que esa escena final pueda ser muy desagradable. Aquí se comentó que Coppola había hecho todo lo contrario, sí. Que había acudido a la saturación del rojo y que quería que la sangre fuera muy sangre y que las texturas fueran verdaderamente viscosas. De hecho, renunció a utilizar sangre real, renunció a utilizar efectos especiales y todo lo que hizo fue precisamente utilizar artilugios y en el caso de la sangre, sirope de fresa. Ostras. Para intentar que fuese lo más rojo y lo más intenso posible. Luego además, como decías, con técnicas de saturación para que además el contraste entre el rojo y el resto, que lo hizo con un gris muy londinense, de esa famosa London Fog, que no tiene nada que ver con la niebla, que era por una cuestión de la Inglaterra industrial, pero hizo ese contraste precisamente para que la sangre y las escenas de violencia fueran muy, muy saturadas y muy violentas. Yo creo que no es una película que ahora mismo se considera un clásico, ya lo decía Víctor, pero funcionó, evidentemente. Sí. Yo decía, si repasas la taquilla de España en el año 92 y teniendo en cuenta que Aladdin, que fue era imbatible, porque claro, hombre, todos sabemos lo que hay detrás de los escritos de Disney, aparte de la presión del niño, que no solo quiere una vez, sino probablemente en la temporada 2 y 3 veces, si puede ser, y se lo permiten. Y bueno, toda la promoción, todo lo que ello implica, juegos, canciones, etc. Bueno, Aladdin aparte, Coppola se mete ahí entre las 10 primeras en un año de películas importantes. Sí. Y eso significa que algo hizo, por lo menos, la curiosidad al espectador. ¿O qué explica ese éxito? Coppola, yo creo que ahí lo que aprovechó fue
un buen momento suyo personal por haber hecho El Padrino 3, también otra película con muchos detractores y no, muchos amantes. Ahí no me metas. Pero es verdad que después de unos años 80 donde no tuvo ningún éxito y tuvo que, de hecho su productora entró en quiebra en dos ocasiones, pudo recuperarse gracias a estas dos películas por acudir más al espectador, por hacer películas que no fuesen tan personales. Y de hecho en Drácula lo que consigue es eso, y también mucha parte del éxito viene porque logra una gran cantidad de grandes actores por lo que había sucedido con El Padrino. Al final con Winona Ryder no volvió a trabajar, quién sabe si porque a lo mejor notó que le faltaba algo en el bolsillo, pero todos los actores que salen en esta película, Keanu Reeves, Anthony Hopkins, que un año después hizo El silencio de los corderos, toda esta película fue un espaldarazo para Coppola para volver a recuperarse económicamente, dedicarse a los viñedos y hacer alguna película de vez en cuando, y para el resto de actores, porque ya decimos Gary Oldman, antes de esta una película rapa. Solo había hecho Sid y Nancy. Entonces yo creo que fue un espaldarazo gracias precisamente a su éxito de taquilla. Puso en el candelero a muchos grandes actores. Bueno, pues como siempre decimos, ¿libro o película? Libro. Yo libro, ¿no? En este caso libro. No, sí, no. Aunque hay que reconocer, de verdad lo digo, que no siendo ni mucho menos la mejor película de Coppola, hay escenas y tratamientos del propio libro, como ese He cruzado océanos para encontrarte, que está también tratado en la película, que sí que tiene escenas y pasajes que son muy icónicos y que son muy recuperables y disfrutables. Curiosa la historia de este Vlad Tepes, que es el personaje que inspira de una manera, parece que definitiva, en un viaje en Rumanía a Bram Stoker. Bueno, es un momento también de lucha fronteriza entre los cristianos y el pueblo otomano, ¿no? Venían ahí los turcos invadiéndolo todo y bueno, pues efectivamente, pues ahí esa crueldad inspira a este hombre y hoy nos ha dejado un personaje verdaderamente icónico. Así que bueno, pues la novela, muy recomendable, altísimamente, y bueno, para echar un ratito también película, viendo también. La peli, pues también vale. Está bien. Esta o cualquiera, si es que Drácula al final... Víctor como... le tendrá que dar una cuarta oportunidad para terminar no creo que sea la de, la verdad. Bueno, ahora que Carlos nos ha dado las claves de lectura más adecuadas, a lo mejor podemos descodificar la película... Se lo pensara. Todo lo que... Bueno, pues esta era... Muchísimas gracias, Carlos. Nada, vosotros, Carlos está siempre... Herrero. Familia. De hecho, mi padre se llama Abraham, así que como el señor Stoker. Todo queda así que homenajeado queda ya hoy. Homenajeado queda el señor tabernero, padre e hijo. Y nada, pues lo que decimos, una película que en el año 92, cuando todas estas imágenes de nuestra compañera se rodaban para el archivo de Televisión Salamanca y mostrárselas hoy, pues también había grandes estrenos en pantalla grande, como este Drácula de Bram Stoker. Víctor. Que me voy de vacaciones, que me dejéis un rato, que quiero disfrutar de Bram Stoker y de Coppola. Pues nada. Dicho queda, ya veremos, a ver cuándo cuadramos agendas y volvemos a saludarles. Quedar entre ellos no es nada. Hasta aquí el programa 10, veremos cuándo llega el undécimo. Buenas tardes.